Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo hacer las fichas bibliográficas en Word según las normas APA séptima edición. Así que comenzamos. Para hacer las fichas bibliográficas, primero debemos considerar el formato. De forma tradicional se ha señalado que las medidas que debe tener una ficha bibliográfica es de 7.5 centímetros por 12.5 centímetros. Entonces, lo que tenemos que hacer primero, como les mencioné, es darle formato. Vamos a ir aquí donde dice disposición, después donde está el tamaño. Y bueno, si nos checamos en cuanto al tamaño, no hay ninguna que tenga esas medidas, por lo tanto, podemos hacerlo de forma manual. Vamos a ir donde dice más tamaños de papel, le vamos a dar clic ahí, se nos despliega este cuadro y dice aquí ancho y alto. Y aquí lo podemos en este caso configurar. Entonces, en el caso del ancho, vamos a ponerle 12.5 centímetros y después en el alto vamos a ponerle 7.5 centímetros. Una vez que ya lo hemos hecho, vamos a aceptar. Y bueno, si se percatan, ya nos queda aquí el tamaño de lo que sería una ficha bibliográfica. Lo voy a ampliar para que podamos ver lo que sería la información que vamos a colocar dentro. Pero ya vieron el tamaño que sería de una ficha bibliográfica. Vamos a ir a inicio. Si ustedes quieren ponerle aquí lo que sería en la disposición los márgenes, vamos a ponerle un margen, podemos ponerle normal, el tradicional, o podemos también nosotros el estrecho. Eso depende del formato que te soliciten en la universidad o en la institución. A veces ya te dan ahí los márgenes que deben tener. Entonces vamos a darle en este caso el estrecho. Vamos a empezar primero con lo que sería la ficha bibliográfica que normalmente se menciona que es exclusivamente del libro. Si nosotros vamos a hacer de lo que sería una revista, un artículo de revista, son las fichas hemerográficas. En este video nos vamos a concentrar en el formato de libro y entonces en futuros videos vamos a hacer lo que son las fichas hemerográficas que serían para revistas y también vamos a hacer lo que sería para fichas de páginas web. Así que estén pendientes de los siguientes videos que vamos a hablar acerca de esto. Vamos a hacer la del libro, exclusivamente la del libro. Hay dos formas de hacerlo. La primera con un orden, digamos, de lista de los datos que nos piden las normas APA séptima edición, que debe llevar un libro, y después vamos a hacerlo ese mismo, pero de forma como van a aparecer en las referencias, es decir, de una forma seguida, si lo queremos llamar así. Entonces ya dependerá de cuál es la que te solicitan en la institución. Entonces vamos a empezar primero. ¿Qué es lo que nos piden las normas APA séptima edición? El primer dato debe ser el nombre del autor. Entonces colocamos de esta forma. Nombre del autor. Primero empezamos por el apellido paterno del autor. Después una coma y después la abreviatura de su nombre. Con estos datos sería suficiente. Si son dos autores, después del punto vamos a poner punto y coma. Apellido del autor, coma y la abreviatura de su primer nombre. Y así nos quedarían si en este caso fueran dos autores. Después del nombre sería el año de la edición. Año de la edición. Por ejemplo, 2010. Después del año de la edición vamos a colocar el título de lo que sería el libro. Hay gente que le pone título del libro, título de la obra, cualquiera de las dos es, bueno, en este caso es correcto, porque estamos hablando exclusivamente del libro. Técnicas de investigación. Después del título del libro, vamos a la edición. Si fuera la primera edición, aquí se puede colocar sin problema. Se puede poner edición primero para dar a conocer al lector que se trata de la primera edición. Si fuera la segunda edición, bueno, en este caso, pues también se colocaría segunda, tercera, cuarta edición. No confundamos, y esto es muy importante, la reimpresión de la edición. Puede ser que la primera edición sea, o que el libro que tú estás consultando, tenga tercera reimpresión de esa primera edición. Entonces, lo que interesa es la edición nada más. Puede ser que sea una segunda edición, segunda reimpresión, se coloca la edición nada más en este sentido. Entonces, la clave es la edición. Entonces, ponemos edición primero o primera edición, como queramos ponerlo, y después vamos a la editorial. Ya no se coloca, según las normas APA séptima edición, el lugar de la edición. Eso ya se omite. En la sexta edición sí se debería colocar, pero en la séptima ya no es necesario. Entonces ponemos la editorial, vamos a poner la editorial de Tiana
y vamos a ver las páginas que comprende o el total de ese libro. Pensemos que tiene 320 páginas en total. Esa es una forma de hacerlo. No es la única. Veremos en ese sentido la otra forma de hacer esta ficha. Si nos damos cuenta aquí, lo hacemos más pequeño, nos quedaría de esta, de en este sentido. Si lo quieren reducir y ponerle, por ejemplo, en el párrafo, hacerlo más pequeño, el interlineado, puede ser sencillo. Si es que se lo solicitan, el espaciado a cero, y ya vean que así nos queda de mejor forma, como nos lo solicitan a veces en la institución. Ya este tipo de formatos, les vuelvo a repetir, los podemos ir nosotros ajustando. Ahora bien, ¿cómo nos quedaría en la segunda forma? Como aparecen en las referencias que en la actualidad muchas ocasiones ya nos están solicitando, vamos a ver. Bueno, la segunda forma en la que podría quedar una ficha bibliográfica, en este caso del libro exclusivamente, estamos hablando de que es como van a aparecer en las referencias. Entonces vamos a empezar, si subimos tantito vemos que tenemos al autor que es Torres, entonces ponemos Torres, J, vamos a poner entre paréntesis, aquí nos faltó el punto, lo colocamos, ponemos entre paréntesis entonces el año de la edición, aquí va el año, cerramos el paréntesis, después lo que sería el título del libro que es técnicas de investigación, pero aquí viene una característica que es muy importante que lo tomemos en cuenta, que es que debe ir en cursiva, ¿sí? Aquí en este caso debe ir en cursiva. Después, como es la primera edición, no se coloca nada. Si fuera la segunda edición, sí se tendría que colocar aquí una segunda edición. Pero como es la primera, entonces se omite. Después va la editorial, coma, y después el número de páginas totales, que son 320. Y para hacerle entender que son las páginas totales, se deben poner la doble P, punto, después. Si tú colocas aquí P y P, antes, en el número estás indicando como si nada más hicieras referencia a la página 320. De hecho, estaría incorrecto porque si es una sola página se colocaría así, como aparecen normalmente en las citas dentro del texto. Entonces, para indicar que es el número total de páginas, se coloca de esta forma. Y si se percatan, esta es otra forma de hacer una ficha bibliográfica y de hecho así aparece en las referencias. Lo podemos entrar y entregar de esta forma. También esta es una segunda forma. Entonces pueden utilizar esta o pueden utilizar esta. Dependerá de lo que te estén solicitando en la institución o en la universidad. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima.